Good morning. Buenos días. I am excited to be in a room with this many people that love Jesus. Yo estoy emocionado de estar en un salón con este poco gente que ama a Jesús. I don't know if you realize it or not, but there's something extremely special happening here in your church. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta o no, pero hay algo extremadamente bueno que está sucediendo aquí en esta iglesia. Sometimes when you're a part of it regularly, you become familiar. Algunas veces cuando tú haces parte de ello, haces parte de la iglesia, tú te familiarizas con esto. Sometimes when we know that we have it and that we're just a part of it, it's easy to lose the appreciation for what God has really put into our life. Algunas veces cuando tú sabes que lo tienes, tú pierdes la apreciación de lo que Dios quiere hacer para tu vida. So I wanted to encourage you because I'm an outside set of eyes. Así que yo quiero animarlos porque yo soy un par de ojos que viene desde afuera. I'm a voice that does not necessarily hear regularly. Yo soy una voz que no necesariamente está aquí regularmente. And so I wanted to encourage you in the Lord that there is something incredibly special happening here. Así que yo quiero animarlos a ustedes en el Señor que hay algo increíblemente bueno sucediendo aquí. Do not lose sight of the powerful work that God is doing with you as a family. No pierdan de vista la obra poderosa que Dios está haciendo en ustedes como familia. Amen. Amen. It has been an incredible joy to spend time with your pastors this week. Ha sido un gozo increíble el haber estado pasando tiempo con tus pastores durante esta semana. And it's been incredible to see their influence in so many others that we've had the chance to spend time with. Y ha sido increíble el poder saber la influencia que tienen ellos en tantas otras personas que hemos tenido la oportunidad de conocer durante esta semana. The way that people have hosted us and they've loved us, they've spent time with us. De la manera que las personas nos han recibido, han pasado tiempo con nosotros, nos han servido. There's a genuine appreciation in our team for the way that we have been able to be with you this week. Hay una apreciación genuina de parte de nuestro equipo por la manera como han sido ustedes aquí durante esta semana. And so we would like to take a moment to publicly honor and celebrate your pastors. Así que a nosotros nos gustaría tomarnos un momentico para públicamente reconocer y celebrar a tus pastores. So we want to say thank you, Pastors Julian and Luz. We love you. We are with you. Así que muchas gracias, Pastor Julián, Pastora Luz. Los apreciamos, los amamos. Come on, are you excited about your pastors? Vamos, ¿ustedes están emocionados acerca de sus pastores? Amen. I'm going to ask you for just a moment to close your eyes and to lift your hands. Les quiero pedir que por un momentico cierren sus ojos y raise your hands y levanten sus manos. Lord, I'm asking you right now. Señor, te estoy pidiendo ahora mismo. By the power of the Holy Spirit that we know is present. Por el poder del Espíritu Santo que nosotros sabemos que está presente. Lord, you said wherever two or three would be, that you would be there in the midst. Señor, tú has dicho que donde dos o tres estén reunidos en tu nombre, allí mismo estarás tú en medio. So I'm asking you right now to do something in every heart. Así que yo te pido ahora mismo que hagas tú algo en cada corazón. Something that no man can get the credit for. Algo que ningún hombre pueda recibir ese crédito. Something that only you can do to make us what you know you want us to be. Algo que nos haga ser aquello que tú has hecho para que nosotros seamos. Lord, we're asking you this morning from glory to glory and faith to faith. Señor, nosotros te pedimos en esta mañana
De gloria en gloria y de fe en fe. That you would raise our expectation. Que tú levantes nuestras expectativas. That you would increase our capacity of faith. Que tú incrementes nuestra capacidad de fe. For you said that every man has been given a measure of faith. Porque tú has dicho que a cada hombre se le ha dado una medida de fe. Lord, help us this morning to recognize the call of God. Señor, ayúdanos en esta mañana reconocer el llamado de Dios. And to no longer be distracted. Y que no estemos más distraídos. To no longer be detoured. Para que no más estemos desenfocados. But in this gathering this morning. Pero en esta reunión, en esta mañana. To take ownership of the call of God on all of our lives. Que tomemos posesión del llamado de Dios en toda nuestra vida. And to begin to run. Y que comencemos a correr. Like we've never run. Como nunca hayamos corrido. With a fresh wind of the Spirit at our back. Con el viento fresco del Espíritu a nuestras espaldas. Pushing us into the purpose that you have for all of our lives. Empujándonos a los propósitos que tú tienes para nosotros, para todas nuestras vidas. And Lord, we bless you for it this morning. Señor, te bendecimos por eso en esta mañana. Amen. Amen. I'm going to ask you to open up your Bible. Yo les quiero pedir que abran sus Biblias. To Exodus chapter 3 and chapter 4. En Éxodo 3 y 4. Capítulo 3 y capítulo 4. The Lord wants to raise up powerful people. El Señor quiere levantar personas poderosas. The Lord raises up powerful people to do a powerful work. El Señor levanta personas poderosas para hacer obras poderosas. But we have to understand that it's both. Pero nosotros tenemos que entender es que son ambas. It's not one or the other. No es una o la otra. In most cases, many of us settle for doing powerful work. En la mayoría de los casos, la mayoría de nosotros se complace con hacer obras poderosas. But doing a powerful work. Pero el hacer una obra poderosa does not equally mean that we are always a powerful person. Eso no igualmente significa que seamos una persona poderosa. But God wants to raise up powerful people. Pero Dios quiere levantar un pueblo poderoso. Formed into the image of Jesus. Formado a la imagen de Jesús. We mentioned it yesterday morning, Romans chapter 8, verse number 29. Nosotros mencionamos ayer por la mañana Romanos 8:29. Tells us that God actually has a desire or a purpose. Diciendo que allí ese versículo dice que Dios tiene un deseo, un deseo. For each and every person that comes into the revelation of Jesus. Para cada una de las personas que viene a tener la revelación de Jesús. And it is this. God wants to form us to look like his son. Y es esta. Dios quiere formarnos a nosotros para que nos parezcamos a su hijo. So there's a work that God is doing in your heart and in your life. Así que hay una obra que Dios está haciendo en tu corazón, en tu vida. That is equally as important, and I would say more important. Que es igualmente de importante, y yo diría aún más importante. Than just whatever responsibility or activity he may ask you to be a part of. Que cualquiera que sea la responsabilidad o la actividad que él te haya llamado a que hagas parte. Because preaching Jesus. Porque el predicar a Jesús. Doesn't mean that you actually look like Jesus.
this in real life. Eso no significa necesariamente que tú te parezcas a Jesús en la vida verdadera. Singing for Jesus. El cantar para Jesús. Doesn't mean that your life embodies the quality of Jesus. Eso no significa que tú en tu cuerpo tengas la mismísima vida de Jesús. It's very easy to fall into the trap. Es tan fácil el caer dentro de la trampa. Of just learning how to do things that Jesus did. De solamente aprender cosas que Jesús hizo. We touched on this briefly the other night. Nosotros tocamos esto brevemente la otra noche. But God is interested in raising up powerful people. Pero Dios está interesado en levantar un pueblo poderoso. People whose lives don't contradict the thing that God has asked them to do. Personas cuyas vidas no contradigan las cosas que Dios les ha pedido que hagan. Because it's troubling to the heart when you find someone out in public. Porque es bien atribulador para el corazón cuando tú encuentras a alguien por allá en público. That is doing powerful things for God. Que esté haciendo cosas poderosas para Dios. But yet you find that same person in private. Pero luego encuentras esa misma persona en privado. And their life does not speak to the same power that you see out in public. Y su vida no habla del mismo poder de lo que tú ves por fuera en público. God wants to raise up powerful people. Dios quiere levantar un pueblo poderoso. Not just powerful people in ministry. No solamente un pueblo poderoso en el ministerio. Because the entirety of your life is ministry. Porque toda tu vida es ministerio. Whether you are in the educational system. Así tú estés en el sistema educacional. Whether you are in the entertainment industry. Así tú estés en la industria del entretenimiento. Whether you run a manufacturing company. Así tú estés dirigiendo una compañía, una fábrica. Whether you're driving vehicles for a living. Así tú estés manejando carros para tu medio de vida. All of your life is what God calls ministry. Toda tu vida es lo que Dios llama ministerio. Whether you're staying at home raising young children. Así estés tú en tu casa levantando los niños. God is not overlooking or devaluing where you stand in life. Dios no está pasando por alto ni devaluando lo que tú estés haciendo en la vida. In fact, the call on your life and mine. Aún más, el llamado en tu vida y la mía. Is the space that God has carved out in real life. Es el espacio que Dios ha llamado, ha tenido en nuestra en la vida real. Where he's asked you to stand and contribute with all of your effort. Donde él te ha pedido que te pares firme y contribuyas con todo tu esfuerzo. Towards being a powerful person. Hacia ser una persona poderosa. And making God visible regardless of where you are. Y hacer a Dios visible sin importar el lugar donde tú te encuentres. No matter what you may be doing. No importa lo que tú de pronto estés haciendo. And so when we understand it this way. Y algunos lo entienden de esta manera. We can get up every day with great confidence. Nosotros podemos levantarnos todos los días con gran confianza. That God is with me. De que Dios está conmigo. That God has given me something to do. De que Dios me ha dado a mí algo para hacer. That lives are being impacted for eternity. Que las vidas están siendo impactadas para la eternidad. That there's a call on my life just as there is on everyone else's life. Que hay un llamado sobre mi vida como lo hay en la vida de toda persona. And though at times the persuasion is to appreciate other activities more than others. Y algunas veces uno queda involucrado en apreciar más algunas actividades más que otras. That God appreciates each and every single one of our responsibilities. Pero Dios aprecia cada una de nuestras responsabilidades. When we live with them and from them. Cuando nosotros vivimos con ellas y desde ellas. With the heart posture.
con una postura de corazón. That says, God, I know that you are in me and with me. Que diga, Dios, yo sé que tú estás en mí y estás conmigo. And you've given me a vision for my life. Y tú me has dado una visión para mi vida. And you're working with me to fulfill the vision that you've given me. Y tú estás obrando junto conmigo para cumplir esa visión que tú me has dado. Because the vision did not initiate with me. Porque esa visión no se inició conmigo. But God, you gave me a vision. Pero Dios, tú me diste una visión. And I understand that you're committed to the things you say. Y yo sé que tú estás comprometido con las cosas que dices. That you're a covenant-keeping God. Que tú eres un Dios que mantiene su pacto. And he just doesn't keep covenant because he's faithful. Y él no solamente mantiene su pacto porque él es fiel. He keeps covenant because he is covenant. Él mantiene el pacto porque él es el pacto. And he can't be anything but himself. Y él no puede ser otra cosa sino él mismo. And so it's important to understand. Así que es importante que entendamos. That if God has spoken to you. Que si Dios te ha hablado a ti. That he has covenanted himself to his word. Él ha hecho un pacto consigo mismo, con su palabra. The Bible says he's exalted his word above his own name. La Biblia dice que él ha exaltado su palabra por encima de su propio nombre. Which means if he's given you a dream. Significa eso que si él te ha dado a ti un sueño. If he's given you a vision. Si él te ha dado a ti una visión. If he's spoken a purpose into your life. Si él te ha hablado un propósito para tu vida. That God is going to be more faithful to that than maybe you are. Que eso significa que Dios va a ser más fiel a eso que tú mismo. Because Hebrews tells us that even when we are faithless. Porque el libro de los Hebreos nos dice que aun cuando nosotros somos infieles. That he is faithful. Él se mantiene fiel. He can't be anything other than himself. Él no puede ser otra cosa diferente de sí mismo. We know what covenant and faithful is because of God. Nosotros sabemos lo que es fidelidad y pacto debido a Dios. God has demonstrated himself and so given us the right definition. Dios se ha demostrado él mismo y nos ha dado la correcta definición. And this is what we find in Exodus chapter 3 and 4. Y es esto lo que nosotros encontramos en Éxodo 3 y 4. We find a God that invades the life of a man. Nosotros encontramos a Dios que invade la vida de un hombre. Moses is a man who's been in a dry season. Moisés es un hombre que ha estado en una época seca. Moses is a man who's been faithful to God in an unseen place. Moisés ha sido un hombre que le ha sido fiel a Dios en un lugar donde nadie lo ha visto. Moses has been stripped of all his privileges and luxuries. Moisés ha sido quitado de todos sus privilegios y todos sus lujos. Moses has chosen to suffer with God. Moisés ha escogido el sufrir juntamente con Dios. Then to be celebrated by the world outside of the will of God. Que estar siendo celebrado con el mundo fuera de la voluntad de Dios. And we find that in the beginning of chapter number 3. Y nosotros encontramos en el comienzo del capítulo 3. God comes to Moses in a burning bush encounter. Que Dios viene a Moisés en un encuentro de la zarza ardiente. The Bible says that Moses saw the bush that was on fire. Y la Biblia dice que Moisés vio la zarza que estaba ardiendo. But it wasn't until he gave the bush all of his attention. Pero no fue sino hasta que él le dio a esa zarza toda su atención. That then God spoke to him out of the bush and began to direct him. Que Dios le habló desde la zarza y comenzó a dirigirlo. You see, attention is a powerful tool. Tú ves,
La atención es una herramienta poderosa. And some of us have felt like we've not been hearing from God. Y algunos de nosotros nos hemos sentido como si no le hubiéramos estado escuchando a Dios. Some of you may feel like God has not spoken to you with great promise or purpose. Algunos de nosotros nos hemos sentido como si Dios no nos hubiera hablado grandes cosas con grandes propósitos. And I would encourage you this morning. Y yo quiero animarlos a ustedes en esta mañana. That possibly because of all of our distractions. Que posiblemente debido a todas nuestras distracciones. Possibly because of all of the preoccupations of our heart. Posiblemente debido a todas las preocupaciones de nuestro corazón. That it could be that not necessarily we haven't been hearing from God. Que puede ser que no necesariamente le hayamos estado escuchando a Dios. But that there are so many other things we've been doing and things we've been hearing. Pero hay tantas otras cosas que hemos estado haciendo, que hemos estado escuchando. That we've not yet been able to have the singular focus. Que no hemos podido tener ese enfoque pleno. To recognize that God is speaking and what he is saying. De reconocer que Dios nos ha estado hablando y qué es lo que nos ha estado diciendo. But I believe that God is going to arrest our attention this morning. Pero yo creo que Dios ha venido a arrestar nuestra atención aquí esta mañana. And I believe that in a moment of your attention being arrested. Y yo creo que en el momento de tu atención ser arrestada. That just as God did for Moses. Que así como lo hizo Dios para Moisés. That he is going to speak directly into your heart. Él te va a hablar a ti directico al corazón. That he is going to speak directly over your life. Que él te va a hablar a ti directamente sobre tu vida. Your life as an individual. Tu vida como individuo. Not in a collected congregational way. No de una manera colectiva en la congregación. Because your face doesn't get lost in the crowd to God. Porque tu rostro no se pierde en una multitud para Dios. God can look at everybody. Dios puede mirar a todo el mundo. And at the same time be looking directly at you. Y a la misma vez estar mirándote directamente a ti. So you have to understand that he knows you. Así que tú tienes que entender que él te conoce. He knows right where you are. Él sabe dónde tú estás. He understands your struggles and your fears. Él entiende tus luchas y tus temores. He knows your doubts and your frustrations. Él conoce tus dudas y tus frustraciones. And these things do not intimidate him. Y todas esas cosas no lo intimidan a él. He's not pushed off or afraid to approach you. Él no es empujado o él no tiene miedo de acercarse a ti. Because God understands the power of his own voice. Porque Dios entiende el poder de su propia voz. And God understands what happens in your life when he speaks to you. Y Dios entiende qué es lo que sucede en tu vida cuando él te habla a ti. You see, you have to understand. Tú ves, tú tienes que entender. That what we need more than anything else in life. Que lo que nosotros necesitamos más que cualquier otra cosa en la vida. Is to know what God is saying. Es saber lo que Dios está diciendo. Because when we know what God is saying. Porque cuando nosotros sabemos lo que Dios está diciendo. We know how to behave. Vamos a saber cómo comportarnos. When we know what God is saying. Cuando sabemos lo que Dios nos está diciendo. We know the things that we should say. Sabemos las cosas que deberíamos nosotros decir. And equally the things that we should not say. E igualmente las cosas que no deberíamos decir. Because when I know what God is saying about my life. Porque yo sé que cuando Dios está diciendo algo acerca de mi vida. I know how to align my attention. Yo sé cómo alinear mi atención. When I know what God has to say.
Cuando yo sé que Dios tiene que decir, it no longer really matters what it is that I see. No importa para mí realmente lo que yo vea. Because faith cometh by hearing. Porque la fe viene por el oír. And hearing by the word of God. Y el oír por la palabra de Dios. But the opposite of walking by faith. Pero lo opuesto a caminar por fe. The Bible says is walking by sight. La Biblia lo llama el caminar por vista. So many times it will be the thing that I see. Así que muchas veces van a ser las cosas que yo vea. That challenge what it is I know I hear. Que van a desafiar las cosas que yo sé que he escuchado. Because God will speak to you. Porque Dios te va a hablar a ti. And then all of life around you. Y luego toda la vida a tu alrededor. At times will try to convince you. Algunas veces va a tratar de convencerte. That what God has said to you is not true. Que lo que Dios te ha dicho a ti no es verdad. That the things that God has promised you will never come to pass. Que las cosas que Dios te ha prometido nunca te van a suceder. And so the great challenge of walking with God. Así que el gran desafío de caminar con Dios. Will be to continue moving forward day by day in faith. Va a ser el continuamente echar para adelante caminando por fe. Will be to continue moving day by day in faith. Va a ser continuamente movernos hacia adelante día por día con fe. Believing that regardless of what I see and what is happening. Creyendo que sin importar lo que yo vea o lo que esté sucediendo a mi alrededor. That I have heard something from God. Yo he escuchado algo de Dios. And I know the God that promised is faithful. Y yo sé que el Dios que lo ha prometido es fiel. And I know the God that promised is not a man that he would lie. Y yo sé que el Dios que lo ha prometido no es hombre para que mienta. And I can keep moving forward day by day. Y yo podré continuar echando pa'lante día tras día. Because I've heard something. Porque yo he escuchado algo. And the thing that I'm hearing is more powerful than what I'm seeing. Y la cosa que yo he escuchado es más poderoso que lo que estoy viendo. God's solution has always been to speak. La solución de Dios siempre ha sido hablar. In fact, Hebrews chapter 11, verse number 3. Aún más, Hebreos 11:3. Tells us that everything we see that is visible. Allí nos dice que toda cosa que nosotros vemos que es visible was put into its place by what is invisible. Fue puesta en su lugar por aquello que es invisible. And that being God speaking. Y eso es el hablar de Dios. God speaking in an invisible place. Dios habla en un lugar invisible. Is what makes everything real and start to happen in a visible place. Y es eso lo que comienza a hacer visible, a hacer que exista en un lugar visible. This was the situation in Genesis chapter 1. Esta fue la situación en Génesis 1. The Bible says the Holy Spirit was hovering. La Biblia dice que el Espíritu Santo reposaba. In a place that was filled with chaos and darkness. En un lugar que estaba lleno de caos y de oscuridad. And that the earth was formless and without shape. Y que la tierra estaba sin forma y vacía. You may feel right now that not a lot of things have taken shape in your life yet. Tú de pronto te podrás sentir ahorita mismo que no muchas cosas están formándose en tu vida todavía. You may feel like you've experienced nothing but a lot of darkness and chaos. Tú podrás sentirte ahora que lo único que estás experimentando es caos y oscuridad. But I want to tell you the most meaningful thing about the situation. Pero yo quiero decirte la cosa más significativa de esa situación. It's not that there was formlessness. No es que no haya forma. It's not that there was chaos. No es que haya caos. It's not that there was darkness. No es que haya oscuridad. But that the Holy Spirit was there hovering. Sino que el Espíritu Santo estaba allí reposando. And the Holy Spirit was there hovering, waiting for the Father to speak. Y el Espíritu Santo estaba allí esperando
esperando que el Padre hablara. Because the Holy Spirit understands that nothing can stop what it is that God is saying. Porque el Espíritu Santo entiende que nada puede parar a lo que el Padre diga. And so it is in your life and in mine. Y de la misma manera es en tu vida y en la mía. The Holy Spirit is with us, constantly hovering over us. El Espíritu Santo está en nosotros constantemente, reposando sobre nosotros. Waiting for the Father to speak certain things into our life. Esperando que el Padre hable ciertas cosas sobre nuestra vida. Waiting for the Father to say certain things about our life. Esperando que el Padre diga ciertas cosas acerca de nuestra vida. And whenever God begins to speak and release His word. Y cuando sea que Dios comienza a hablar y a soltar su palabra. Everything that is in the heart of God in an invisible place. Todo lo que esté en el corazón de Dios en un lugar invisible. Starts to take its proper form. Comienza a tener su forma apropiada. Starts to turn the light on in our heart. Comienza a encender la luz en nuestros corazones. And all of the chaos begins to scatter. Y todo el caos comienza a echar para afuera, a desplegarse. Because if God be for us. Porque si Dios está con nosotros. And if God being faithful to his word. Y si Dios es fiel a su palabra. And if the word of God working in us with great power. Y si la palabra de Dios que obra en nosotros con gran poder. Then nothing can be against us. Entonces nada podrá estar en contra nuestra. So really your confidence. Así que realmente tu confianza. Of God being able to finish something in your life. De que Dios va a poder terminar algo en tu vida. Is found in God's willingness. Está encontrada, se encuentra en la disponibilidad de Dios. To actually say something and begin something in your life. Para que realmente diga algo y comience algo en tu vida. Because we know that when God starts a thing. Porque nosotros sabemos que cuando Dios empieza algo, that he's going to see it through all the way to completion. Él va a ir junto con eso hasta que eso se complete. And that's not to say that there won't be challenges or opposition along the way. Ahora, eso no significa que no vayan a haber retos ni oposiciones a lo largo de el camino. But God is faithful to himself. Pero Dios es fiel a sí mismo. And God is in you by the power of the Holy Spirit. Y Dios ahora está dentro de ti por medio del Espíritu Santo. Romans says we've been given a down deposit. En el libro de los Romanos dice que a nosotros se nos ha hecho un depósito. That God has put a down payment in you and in me. Que Dios ha puesto un anticipo dentro de ti y dentro de mí. To say I'm giving you my own spirit. Y te ha dicho, yo te he dado a ti mi propio espíritu. So that you can recognize how faithful I am to you. Para que tú puedas reconocer qué tan fiel soy yo para ti. Because I'm in you. Porque yo estoy dentro de ti. And I won't abandon myself. Y yo no me voy a abandonar yo mismo. And if I'm in you. Y si yo estoy en ti. Then I won't abandon you. Entonces no te voy a abandonar a ti. Because I'm in you and you're with me. Porque yo estoy en ti y tú estás conmigo. And therefore anything that I say to you. Así que por eso cualquier cosa que yo te haya dicho is me working in you and with you. Soy yo trabajando dentro de ti y a través de ti. To fulfill every word I've ever spoken to you. Para llevar a cabo toda palabra que alguna vez yo te haya hablado. We need a vision for our life. Nosotros necesitamos una visión para nuestras vidas. Proverbs tells us that people cast off restraint. La Biblia dice que la gente había perdido toda, estaba desenfrenada. When there is no vision. Que la gente está desenfrenada
cuando no hay visión. That without a vision, our lives are just scattered. Que sin una visión, nuestras vidas simplemente están desparramadas. But it's a vision that actually allows us to have hope. Pero es nuestra visión lo que realmente nos permite tener esperanza. I would submit to you that hope is fueled by vision. Yo voy a someter delante de ustedes que la esperanza está siendo inyectada por hope, es por la visión. Hope is what tells me that there's more happening than what I see right now. La esperanza es lo que me dice que es que hay más sucediendo de lo que yo estoy viendo ahorita mismo. Hope is what speaks to my heart. La esperanza es lo que nos habla al corazón. And tells me that although there's a lot of circumstantial evidence. Y que me dice que aunque haya demasiada evidencia circunstancial. That I know deep down on the inside I've heard something from God. Yo sé que recé bien profundo en mi corazón que yo he escuchado de Dios. And that although I may not be able to see it right now. Y que de pronto yo no pueda ver eso ahorita mismo. Because I believe that God is faithful. Porque yo creo que Dios es fiel. I can have hope. Yo puedo tener esperanza. That regardless of what I see. Que sin importar lo que yo vea. I know that God is working together all things for good. Yo sé que Dios está obrando con todas las cosas para mi bien. That regardless of what may be happening. Que sin importar lo que de pronto pueda estar sucediendo. I know that I've just got to keep walking because God is with me. Yo sé que yo tengo que continuar echando para adelante porque Dios está conmigo. But when I don't have hope. Pero cuando yo no tengo esperanza. I become a manager of my moment. Yo llego a ser un administrador de mi momento. Because being a manager of the moment. Porque el ser un administrador de mi momento. Says to me that nothing else is happening except what I see. Me dice a mí que nada más está sucediendo excepto lo que yo veo. Being a manager of the moment actually makes me a prisoner. El ser administrador de mi momento lo que realmente me hace es ser un prisionero. Being a prisoner to my immediate circumstances. Ser un prisionero de mis circunstancias inmediatas. Believing that what is happening to me in the moment. Creyendo que lo que me está sucediendo a mí en el momento. Is actually the most powerful thing working in my life. Es realmente la cosa más poderosa obrando en mi vida. But your circumstance is not more powerful than God. Pero tu circunstancia no es más poderosa que Dios. And the only way you become free from the captive. Y de la única manera que tú puedes ser libre de ese cautiverio. Of feeling bound to your immediate situations. De sentirte atado a tu situación inmediata. Is to have a hope that's anchored in the word God spoke to you. Es tener una esperanza que esté anclada en la palabra que Dios te habló a ti. Because hope just for the sake of being hopeful is pointless. Porque la esperanza simplemente por el hecho de ser sola esperanza es no tiene objetivo. But hope anchored in a word from God is powerful. Pero la esperanza anclada en la palabra de Dios es poderosa. Because our emotions don't have the power to change our circumstance. Porque nuestras emociones no tienen el poder para cambiar nuestras circunstancias. You throwing your frustrations at your problems don't have the power to change your circumstance. El que tú tires tus frustraciones y tus problemas no tienen el poder para cambiar las circunstancias en que estás. You rallying other people to be mad with you, it doesn't have the power to change your circumstance. El que tú reúnas o hagas que otras personas se enojen contigo no tienen el poder para cambiar tus circunstancias. But when you secure a word from God in your life, pero cuando tú aseguras una palabra de Dios en tu vida, when you get a hold of what God is saying about your life,
Cuando tú te aferras a lo que Dios está diciendo para tu vida. Those circumstances may rise and fall. Las circunstancias podrán levantarse y caer, levantarse y caer. Though troubles and trials may seem to abound. Los problemas y las dificultades parecerán aumentar. It doesn't matter if all hell be against me. No importa si el mismísimo infierno se me viene en contra mía. I have the confidence that there's a God who is with me. Yo tengo la confianza de que hay un Dios que está conmigo. Nothing can stop a word from God. Nada podrá parar la obra de Dios. Moses comes face to face with God in the bush. Y Moisés viene cara a cara con Dios en la zarza. And look at what God says to Moses. Y mira lo que Dios le dice a Moisés. In verses 10, 11, and 12 of chapter 3. En el capítulo 3, versículos 10, 11 y 12. God comes and gives Moses a vision that is larger than his life. Dios viene y le da a Moisés una visión que es mucho más grande que su vida. God comes and speaks to Moses in a way that is very challenging. Dios viene y le habla a Moisés de una manera que es bien desafiante. Moses' resume does not match God's responsibility. Simplemente la hoja de vida de Moisés no iguala la responsabilidad de Dios. In fact, God comes and speaks to Moses. Aún más, Dios viene y le habla a Moisés. In a way that Moses would never be able to accomplish what God said. De una manera que Moisés nunca va a poder llevar a cabo por sí mismo. If God were not really with him. Si Dios no estuviera realmente con él. If God were not really going to be faithful to him. Si Dios no fuera a estar fiel con él. This is actually a vision that would be impossible for Moses. Esta sería una visión que sería imposible para Moisés. But you see, this is exactly how God works. Pero tú ves, esta es la manera exactica que Dios trabaja. He speaks to you something that will then require you. Él te habla a algo que luego va a requerir de ti. To trust him not only in the beginning when he speaks it. Para que confíes en él no solamente desde el principio que te lo habla. But to depend upon him every day along the way as he works it out. Sino que dependas de él todos los días hasta que eso se cumpla. In many cases, God will give you a vision. En muchos casos, Dios te va a dar una visión. That you feel is bigger than your ability. Que tú sientes que es mucho más grande que tu habilidad. But this is the beauty. Pero esta es la belleza. Is that it's not only dependent upon your ability. Que esto no está dependiendo solamente de tu habilidad. But it's in your weakness his strength is made perfect. Pero es en tus debilidades cuando su fuerza se hace perfecta. It's God in you working. Si es Dios dentro de ti obrando. It's God in you fulfilling. Es Dios dentro de ti llevando a cabo. It's you and God partnered together in life. Es tú y yo asociándose juntos en esta vida. So that he's the one that gets the glory. Para que sea él aquel que se lleve la gloria. So that he's the one that people worship. Para que sea él aquel que la gente adore. So that he's the name that gets exalted. Para que sea su nombre únicamente que sea exaltado. And this is what Moses experiences. Y es esto lo que Moisés experimenta. God comes to Moses and he tells him. Dios viene donde Moisés y le dice. I'm going to use you to deliver a nation. Yo voy a usarte a ti para libertar una nación. I'm going to send you to Pharaoh. Yo te voy a enviar donde Faraón. So that you can release my people, Israel. Para que tú puedas soltar a mi pueblo, Israel. Consider for a moment that God marks a man for a nation. Considera por un momento que Dios marca a un hombre para una nación. I believe that God marks men and women for nations. Yo creo
que Dios marca hombres y mujeres para naciones. I believe that God can speak to one man or one woman. Yo creo que Dios le puede hablar a un hombre, a una mujer. And that he can raise up your life. Y que él puede levantar tu vida. To turn the tide in an entire nation. Para cambiar el piso de toda la nación. I believe that God wants to deliver nations. Yo creo que Dios quiere libertar naciones. That God wants to shake the nations of the earth. Que Dios quiere sacudir las naciones del mundo. But you can't have a vision for a nation. Pero tú no puedes tener una visión para una nación. Until you get a vision that's bigger than your own life. Hasta que tú no tengas una visión que sea más grande que tu propia vida. Because God comes and speaks to Moses. Porque Dios viene y le habla a Moisés. And he says, I'm going to use you and I'm going to raise you up. Y le dice, yo voy a usarte, yo voy a levantarte. And I'm going to use you in a powerful way. Y yo te voy a usar de una manera poderosa. But it's because I want to deliver them. Pero es porque yo quiero libertarlos a ellos. It's not so you can be famous. No es para que tú seas famoso. It's not so you can generate some great following. No es para que tú puedas generar una tremenda gente que te siga. I'm going to be with you and working in you. Yo voy a estar contigo y voy a estar obrando junto contigo. Because I've marked you for a nation. Porque yo te he marcado para una nación. I believe that by the end of our gathering this morning, yo creo aquí en esta reunión esta mañana, that God is going to mark many of you for nations. Que Dios va a marcar a muchos de ustedes para naciones. I believe the same way that God invaded the life of Moses. Yo creo que de la misma manera que Dios invadió la vida de Moisés, that God is going to invade your life. Dios va a invadir tu vida. And that your dreams are going to be shaken. Y que tus sueños van a ser sacudidos. With the faces of people from other nations. Con rostros de personas de otras naciones. That God is going to mark you for Africans. Que Dios te va a marcar por los africanos. God is going to mark you for Russians. Dios te va a marcar por los rusos. For Chinese. Por los chinos. For Europeans. For all of Europe. Por toda Europa. I believe that God can and wants to do it. Yo creo que Dios puede y quiere hacerlo. And I wonder if there be any among us this morning. Y yo me pregunto si hay alguien aquí en medio de nosotros. Whose heart would be soft enough and willing enough. Que su corazón esté lo suficientemente blando y dispuesto. To say, Lord, send me wherever you want to send me. Para que diga, Señor, envíame donde tú quieras enviarme. Lord, do with me whatever you want to do with me. Señor, haz conmigo lo que tú quieras hacer. Lord, I don't have ambition for my life that's going to get in the way. Señor, yo no tengo ninguna ambición en mi vida que se vaya a interponer en el camino. Lord, I don't have my own dream for my life that's going to resist you. Señor, yo no tengo mi propio sueño para mi vida que se vaya a resistir al tuyo. Lord, I don't have all of these things that I want. Señor, yo no tengo todas estas cosas que yo quiero. So that I'm so distracted from knowing what it is that you want. Para que yo me distraiga tanto de las cosas que tú quieres. But Lord, if you're looking to use somebody. Pero Señor, si tú estás buscando el usar a alguien. Then God, you don't have to look any longer. Dios, no tienes que continuar buscando más. You don't have to go to another gathering this morning. No tienes que ir a otra reunión esta. Your eyes don't have to look into another church. Tus ojos no tienen que buscar en otra iglesia. Because Lord, I'm right here. Porque Señor, yo estoy aquí. All I want is what you want. Todo lo que yo quiero es lo que tú quieras. I want my dream to be your dream. Yo quiero que mi sueño sea tu sueño. I want your desires to be my desires. Yo quiero que tus deseos sean mis deseos. And Lord, if you want to deliver a nation, y Señor, si tú quieres libertar una nación, would you use me to do it? ¿Podrías usarme a mí para hacerlo? Would you use me to do it? ¿Podrías usarme a mí para hacerlo? All I have is a yes, but would you use me to do it? Todo lo que yo tengo es un sí. ¿Podrías usarme a mí para hacerlo?
And God tells Moses, I want to do this in your life. Y Dios le dice a Moisés, yo voy a hacer eso en tu vida. And he says, because when you deliver them, you will bring them to the mountain to worship me. Y Dios le dice, porque cuando tú los libertes, los vas a traer a la montaña para que me adoren a mí. But though we may feel as if Moses would have had the right response. Pero aunque nosotros sintamos que Moisés tuvo la respuesta correcta, we actually find quite the opposite. Nosotros realmente encontramos todo lo opuesto. Moses says, no, not me. Moisés responde, no, yo no. God, there's no way that I could let you do that with me. No, Dios, no hay manera que yo te pueda permitir que tú hagas eso conmigo. Moses says, God, you know that I can't speak. Y Moisés le dijo, Dios, tú sabes que yo no sé hablar. And God, you understand that I'm afraid. Y Dios, además tú entiendes que yo tengo miedo. In chapter 4, verses 10, 11, and 12. En el capítulo 4, versículos 10, 11 y 12. We find the interaction with Moses and God. Nosotros encontramos la interacción de Moisés y Dios. And we find God constantly trying to counter the excuses of Moses. Y nosotros vemos a Dios constantemente tratando de contrarrestar esas excusas de Moisés. We find Moses saying, no, I can't speak. Nosotros encontramos a Moisés diciendo, no, yo no puedo hablar. But God says, who is it that has actually formed the mouth? Pero Dios dice, ¿quién fue quien realmente hizo la boca? Isn't it me? Am I not God? ¿No fui yo? ¿Acaso no soy yo Dios? And he says, Moses, I will be with you and with your mouth. Y le dice, Moisés, yo estaré contigo y con tu boca. Your weakness that you feel that opposes the call of God on your life. Esa debilidad que tú sientes que se opone al llamado de Dios sobre tu vida. At times will be the platform for God's greatest demonstration of his glory in your life. Algunas veces es la plataforma para que sea la demostración de las cosas más grandes, de la gloria más grande para tu vida. Because again, in your weakness, his strength is made perfect. Porque de nuevo te digo, en tus debilidades, su fuerza se hace visible, poderosa. But Moses still yet again. Pero Moisés todavía no la ha cogido. Says, Lord, let it happen another way. Él le dice, Señor, que esto suceda de otra manera. I wonder how many of us this morning. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros aquí esta mañana have heard the voice of the Lord directly to us? Han escuchado la voz del Señor directamente a nosotros. And it's not that we don't know what God is saying. Y no es que nosotros no sepamos lo que Dios está diciendo. It's not that we don't have an idea of what God wants to do. No es que nosotros no tengamos una idea de lo que Dios quiere hacer. It's that we've said, God, I'm going to let you do that with someone else. Es que nosotros le decimos, okay, Dios, yo te voy a permitir que tú hagas eso, pero con otra persona. God, I know that that's a dream that you have. Dios, yo sé que ese es un sueño que tú tienes. But Lord, I'm asking you to do that in someone else's life. Pero Señor, yo te pido que hagas eso en la vida de otra persona. Lord, I know that's something that you want to do. Señor, yo sé que eso es algo que tú quieres hacer. But would you please use someone else to do it? Pero por favor, usa a otra persona para que lo haga. The Bible says that after Moses responded this way. La Biblia dice que después de que Moisés respondió de esta manera, that the anger of God began to burn. La rabia de Dios comenzó a encenderse. And that God actually put in Moses's life. Y que Dios realmente pone en la vida de Moisés. His brother Aaron to go and to speak for him. A su hermano Aarón para que vaya y hable por él. Because even when Moses tried to resist him. Porque aun cuando Moisés trató de resistirlo. God would not reject him.
Dios no lo rechazó. And though God was upset that Moses did not have enough confidence in who he was, aunque Dios estaba disgustado de que Moisés no tenía confianza en quién él era, he still set him up to succeed. Él todavía lo tenía colocado para que tuviera éxito. With a different design. Con un diferente diseño. Because God was going to prove to Moses. Porque Dios le iba a probar a Moisés. That he was enough to overcome. Que él era lo suficiente para vencer. His lack of confidence in God's ability. Su falta de confianza en la habilidad de Dios. Because all of Moses' attention. Porque toda la atención de Moisés was in the wrong place. Estaba colocado en el lugar equivocado. Though he encountered God, aunque él se había encontrado con Dios, he kept looking at himself. Él seguía mirándose a sí mismo. Though he was face to face with God, aunque él estaba cara a cara he con kept, Dios. He kept bringing up his own limitations. Él seguía hablando de sus propias limitaciones. But we walk with a God that is all powerful. Pero nosotros tenemos un Dios que es todopoderoso. We walk with a God that has no limitations. Nosotros tenemos un Dios que no tiene limitaciones. We walk with a God who speaks those things that are not as if they were. Nosotros tenemos un Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. We walk with a God that is immeasurable and unstoppable. Nosotros tenemos un Dios que es inconmensurable y es imparable. And if we could take our eyes off of ourselves, y si nosotros podemos quitar nuestros propios ojos de nuestro yo mismo, if you could take them off of your own limitations, si tú puedes quitar tus ojos de tus propias limitaciones, if you could take your eyes off your own perceived issues or shortcomings, si tú puedes quitar tus ojos de tus propias percepciones, de tus propias fallas, and if you would put it on God's strength and on God's abilities, y si las pones todas en la fuerza de Dios, en la fortaleza, la habilidad de Dios, then all things become possible to them that believe. Entonces todas las cosas le son posibles a todo aquel que cree. God wants to challenge every limitation that you've placed on him. Dios quiere desafiar toda limitación que tú le hayas puesto a él. God wants to confront every place where you lack confidence that he is not able to do what he promised you he would do. Dios quiere confrontar todo lugar que te haga a ti pensar que él no puede hacer lo que él te ha dicho que va a hacer. And I believe that for many of us this moment, y yo creo que para muchos de nosotros aquí esta mañana, has been set up or designed by God himself. Nosotros hemos sido puestos aquí o diseñados para que estemos por el mismísimo Dios. For you to put all of your attention, para que tú pongas toda tu atención, in the right place so that God can speak to you. En el lugar correcto para que Dios te pueda hablar. Because when God saw that Moses gave all of his attention, porque cuando Dios vio que Moisés le entregó toda su atención, then he spoke to him. Entonces él le habló. God is going to issue callings this morning. Dios va aquí a emitir llamados esta mañana. God is going to define purpose this morning. Dios va a definir propósitos esta mañana. God is going to clear all of the chaos and the scatteredness this morning. Dios va a aclarar todo el caos y el reguero que haya esta mañana. And God is going to bring a focus to your life. Y Dios va a venir a traerte un enfoque en tu vida. Because the only thing that could stop the will of God in Moses' life, porque lo único que pudiera haber parado la voluntad de Dios en la vida de Moisés, was Moses' yes, so era el sí de Moisés, or Moses' no, o el no de Moisés. It's actually one of the great
beauties of the power of God. Realmente esta es una de las más grandes bellezas del poder de Dios. Is that he would create you and form you. Es que él te creó a ti, te formó. But then empower you to reject him. Pero luego te llenó de poder para que aún lo rechazaras. He would give you life. Él te va a dar vida, te dio vida. But then allow you to use that same life. Pero luego te permite a ti que uses esa misma vida. To turn away from him and to say no to him. Para que le des la espalda a él y le digas no a él. God would not be all powerful if he simply manipulated you. Dios no sería todopoderoso si simplemente él te manipulara. Controlling people to get them to do what you want them to do is not ultimate power. Controlar personas para hacerlos hacer lo que tú quieres que hagan, eso no es ser todopoderoso, tener todo el poder. But believing in people. Pero creer en personas. Loving people. Amar las personas. And serving people. Servir a las personas. To where they willingly surrender and give you everything they have. Donde ellos mismos estén dispuestos a entregarlo todo donde estén. Is the expression of true wisdom and true power. Es la expresión de verdadera sabiduría y verdadero poder. Because love has always been more powerful than fear. Porque el amor siempre ha sido más poderoso que el temor. And love is a greater motivator than fear. Y el amor es un mayor motivador que el temor. And so God is not going to motivate you by making you afraid of him. Así que Dios no te va a motivar a ti para hacerte a ti que le tengas temor a él. Just trying to do what God wants because you're afraid to go to hell is not enough. El simplemente tratar de hacer lo que Dios quiere que hagas porque tienes temor a irte para el infierno, eso no es suficiente. But God believes in you. Pero Dios cree en ti. God loves you. Dios te ama. And God has been serving you since your first breath. Y Dios ha estado sirviéndote a ti desde tu primer respiro. And this morning I believe that God is asking you the same question that he asked Moses. Y esta mañana yo creo que Dios les está haciendo la misma pregunta que le hizo a Moisés. Would you allow me to make your life? ¿Me permitirías tú que yo hiciera tu vida? An answer for a people that are on my heart to reach. Una respuesta para un pueblo que está en mi corazón, el alcanzarlos. Would you allow me to make your life an answer? ¿Me permitirías tú a mí que yo hiciera de tu vida una respuesta? An answer for a nation. Una respuesta para una nación. An answer for your city. Una respuesta para tu ciudad. An answer for your family. Una respuesta para tu valle. Would you give me your yes and walk with me? ¿Me podrías tú darme tu sí y caminar junto conmigo? And let me speak my vision into your heart. Y déjame yo te hablo mi visión dentro de tu corazón. Would you walk with me and let me give you a dream for your life? ¿Podrías tú caminar conmigo y permitirme a mí que yo te dé un sueño para tu vida? Would you trust me to use you in a powerful way? ¿Podrías tú confiar en mí para yo usarte a ti de una manera poderosa? To make you powerful. Para hacerte a ti poderoso. And to give you a powerful work over your life. Y para darte una obra poderosa para tu vida. Would you come to me and trust me? ¿Podrías tú venir a mí y confiar en mí? For there's so much I want to do. Porque hay tanto, tanto que yo quiero hacer. I'd like everybody in the room to close your eyes. Yo quiero que todo el mundo aquí cierre sus ojos. Because I believe right now the Lord is going to speak to you. Porque yo creo ahorita mismo que el Señor les va a hablar. And I'm going to ask you in just a moment to respond to God. Y yo quiero pedirles que dentro de un momentico le respondan a Dios. But I want to pray a simple prayer over you before I do. Pero antes de hacer eso, yo voy a hacer una oración bien sencilla sobre ustedes.
Lord, right now, all across the room. Señor, ahora mismo, a través de todo este salón. Lord, from the youngest among us. Señor, desde el más jovencito en medio de nosotros. To those who may be later on in life. Hasta aquellos que ya estén bien ancianos en la vida. Lord, you're speaking to each and every single one. Señor, tú nos estás hablando a cada uno de nosotros. And so, Lord, I pray right now, remove the clutter from our hearts. Señor, ahora mismo, yo te pido que quites todo tapón que haya en nuestros corazones. Lord, I'm asking you right now to kill all of the distractions in our life. Señor, yo te pido ahora mismo que mates toda distracción que haya en mi vida. I'm asking you for a moment where we could see clearly. Yo te estoy pidiendo por un momento donde nosotros podamos ver claramente. Lord, a moment right now where we could hear clearly. Señor, un momento ahorita mismo donde podamos escuchar claramente. Because Lord, we don't have time to waste. Porque Señor, no tenemos tiempo para perder. Our life is but a breath. Nuestra vida es solamente como un soplo, un aliento. Time is short. El tiempo es corto. And there are things that you want to do. Y hay cosas que tú quieres hacer. So God help us. Así que Dios, ayúdanos. To walk with you. Para caminar contigo. God help us. Dios, ayúdanos. To trust you. Para confiar en ti. And Lord, this morning. Y Señor, esta mañana. In a moment, corporately and individually. En un momento, corporalmente e individualmente. I pray that you would mark each and every one of our lives. Yo oro para que tú marques cada una de nuestras vidas. With the purpose for which we were born. Con el propósito por el cual nacimos. The dream you had before forming us in the womb. El sueño que tú tenías antes de formarnos en el vientre de nuestra madre. No matter where life has taken us. No importa hacia dónde la vida nos haya llevado. No matter the choices we've made up until now. No importa las decisiones que hayamos tomado hasta ahora. God, you're giving us a moment right here this morning. Dios, tú nos estás dando un momento aquí mismo, esta mañana. To say yes to you. Para decirte sí a ti. And to give you everything. Y para darte a ti todo.
This morning, if you want to respond to God, esta mañana, si tú quieres responderle a Dios, and you want to give him your yes, y tú le quieres dar a él tu sí, so that he can make you a yes, para que él pueda hacerte un sí. I'm just going to ask you, I don't even know how we will do this. Yo voy a pedirte y no sé cómo es que lo vamos a hacer. But those of you that can come to the front and just simply kneel, y aquellos que puedan pasar aquí al frente, o si no allí en tu lugar arrodillarte. Maybe if you want to just kneel where you are at your chair, o si de pronto si se te facilita más arrodillarte allí donde estás al lado de tu silla. Maybe if you simply could stand and lift your hands, o simplemente te puedes poner de pie allí donde estás y levantar tus manos. Wherever we are, all across the room, donde quiera que estés en todo este salón, I'm just going to ask you to begin responding to God right now. Yo solamente quiero pedirte que comiences a responderle a Dios. Come on, this is a moment for you and God. Vamos, este es un momento entre tú y Dios. This is a moment for you to give God your yes. Este es el momento que tú le digas a Dios tu sí. And for each and every one who will wholeheartedly, y para cada uno de corazón completo, give our yes to God. Le entregue su sí a Dios. Lord, make us a yes. Señor, haznos ese sí. Make my life a yes. Haz de mi vida un sí. Lord, do what you have to do. Señor, haz lo que tengas que hacer. Here I am. Aquí estoy. Here I am, God. Aquí estoy, Dios. Come on, all over the room, just respond. Vamos, alrededor de todo este salón, responde. Wherever you are, this is a moment for you and the Lord. Donde quiera que tú estés, este es un momento entre tú y el Señor. This is about you and God and his dream for your life. Esto es entre tú y Dios y el sueño de él para tu vida. Lord, I'm asking you speak powerfully. Señor, yo te pido que les hables poderosamente. Mark them for nations. Márcalos para naciones. Release calls right now all over the room. Suelta llamados alrededor de todo este salón. Give definition to their life right now all over the room. Dales definiciones para sus vidas alrededor de todo este salón. Lord, your dream for their life. Señor, tu sueño para sus vidas. A vision that would give them hope. Una visión que les dé a ellos esperanza. A vision that would fill them with confidence. Una visión que los llene a ellos de confianza. Come on, the Holy Spirit is hovering over you right now. Vamos, el Espíritu Santo está reposando sobre ti ahora mismo. Even as it was in the beginning, the Holy Spirit is hovering right now over your life. Aún como fue en el principio, el Espíritu Santo está reposando sobre ti ahora mismo. Mama,
I'm not going to rush this. Yo no voy a afanar esto. Vision of the nations, Lord. La visión de las naciones, Señor. That this would be an international hub. Que esta sea una casa internacional. A place of sending and receiving. Un lugar de enviar y recibir. A people of equipping and power. Un pueblo de equipar con poder. Shaking the nations of the earth. Sacudiendo las naciones de la tierra. Lord, you are faithful to your covenant. Señor, tú eres fiel a tu pacto. And even as it was in the life of Moses. Y así como lo fue en la vida de Moisés. You heard the cries of the people that you loved. Tú has escuchado el clamor del pueblo que tú amas. And you said, I'm raising you up. Y él dice, yo te estoy levantando. To reach them. Para alcanzarlos a ellos. Never lose sight of the vision. Nunca pierdas vista de vista la visión. Don't become distracted. No te me distraigas. Don't get detoured. No te desenfoques. Lord, I ask you to give him a focus. Señor, yo te pido que le des enfoque. Lord, I ask you to steady and ready his heart. Señor, yo te pido que afirmes y alistes su corazón. For the nations are crying out. Porque las naciones están clamando. Oh, the nations are crying out. Las naciones están clamando. Who will go for us? ¿Quién irá por nosotros? Who will go for us? ¿Quién irá por nosotros? Because the nations are crying out. Porque las naciones están clamando.
Come on, God is touching people powerfully all over the room. Dios está tocando personas poderosamente alrededor de todo este salón. Just continue worshiping the Lord. Vamos, continúa adorando al Señor allí donde estás. I'm going to ask right now as we stay in worship. Yo voy a pedirte ahora mismo mientras estamos en adoración. That if there's anyone in the room this morning. De que si hay alguna persona en este salón esta mañana. And you've heard me talk about this incredible love that God has. Y tú me escuchaste hablar de este increíble amor que Dios tiene. You heard us sing about it in worship. Y tú nos escuchaste cantar durante la adoración. The overwhelming, never ending. El sobrecogido nunca que tiene final. El amor que nunca tiene final. Reckless love of God. El amor inconmensurable de Dios. Chases me down. Aquel que nos busca. And he fights until I'm found. Que pelea hasta que yo sea encontrado. And he's willing to leave the 99. Que está dispuesto a dejar los 99. To go looking for the one. Para ir a buscar ese uno. This morning you may feel like you're that one. De pronto esta mañana tú te podrás sentir como si tú fueras ese uno. If you're here this morning and you know that you've never given your life to the love of God. Si tú estás aquí esta mañana y tú sabes que nunca le has entregado tu vida al amor de Dios. If you've never surrendered your heart and said, God, I will give you my life. Que tú nunca has rendido tu corazón y has dicho, Dios, yo te entrego mi vida. Then it would be a great injustice. Sería una gran injusticia. For us to sing about it. Para que nosotros cantáramos acerca de ello. For us to talk about it. Que nosotros habláramos acerca de ello. But to have, if there be even one among us. Pero que haya tan siquiera uno en medio de nosotros. Leave this place. Que salga de este lugar. Without having the invitation to experience it. Sin que se le haya hecho la invitación de experimentarlo. If you're in here this morning and you've never given your life to God. Si tú estás aquí esta mañana y tú nunca le has entregado tu vida a Dios. I'm going to make it very simple because I believe God has already been speaking to you. Yo voy a poner esto bien sencillo porque yo creo que Dios te ha estado hablando. I don't want to make it difficult for you to come to God. Yo no quiero hacer esto difícil para que tú vengas a Dios. Because God is not making it difficult right now for you to give your life to Him. Porque Dios no lo está poniendo difícil ahorita mismo para que tú le entregues tu vida a Él. So to you, if there be even one. Así que aquí,
tan siquiera si hay uno. Before you can give your life to the dream God has for you. Antes de tú entregarle la vida a el sueño que Dios tiene para ti. You first have to give your heart and your yes to the God that loves you. Tú primero necesitas entregarle tu corazón y tu sí al Dios que te ama. So I'm just going to ask all over the room. Así que yo voy a preguntar, a pedir alrededor de todo este salón. If you feel that God is speaking to you right now. Si tú sientes que Dios te está hablando a ti ahorita mismo. And you want to give him your yes and give him your life. Y tú quieres entregarle tu sí y entregarle tu vida. Then right there where you are, would you just raise your hand for me? Entonces allí donde tú estás, levanta una mano bien en alto. All over the room, would you just raise your hand? Allí donde tú estás, levanta una mano bien en alto. Come on, yes, hands are going up all over the place. This is not to embarrass you. Esto no es para hacerte pasar vergüenza. But I want to pray for you if right now you're giving him your life. Pero yo quiero orar por ti si ahorita mismo tú lo has hecho de verdad en tu vida. The Bible says if we confess with our mouth. La Biblia dice que si nosotros confesamos con nuestra boca. That Jesus is Lord. Que Jesús es el Señor. And we believe in our hearts. Y creemos en nuestros corazones. That God has raised him from the dead. Que Dios lo levantó de los muertos. That whosoever calls on the name of the Lord. Entonces todo aquel que clame al nombre del Señor shall be saved. Será salvo. And this morning if you're saying yes to God. Y en esta mañana si tú le estás diciendo sí a Dios. And you are calling upon the name of the Lord. Y tú estás clamándole al nombre del Señor. And I believe that God is in our midst ready to save. Yo creo que Dios está aquí en nuestro medio, listo para decir. So come on, if you want me to pray right now, raise your hand if you're giving him your life. Si tú le estás entregando tu vida, levanta tus manos. Lord, you see every hand up all over the room. Tú estás viendo las manos que se levantaron, Señor. Lord, you know their story. Señor, tú conoces sus historias. Lord, you know the condition of their heart right now. Señor, tú conoces las condiciones de su corazón Lord, ahora mismo. They may not know what it means from this moment forward. Señor, de pronto ellos no saben lo que significa a partir de este momento en adelante. But God, I'm praying that you would be with them. Pero Señor, yo oro de que tú estés con ellos. I'm asking you to wash them in the blood of Jesus. Yo te pido que los laves en la sangre de Jesús. Every sin right now removed and forgiven. Todo pecado quitado y perdonado. Every addiction and every bondage right now broken. Toda adicción, toda atadura ahora es rota. Lord, would you fill them with your life? Señor, llénalos con tu vida. Would you fill them with the Holy Ghost? Llénalos con el Espíritu Santo. Would you place your name upon them? Pon tu nombre sobre ellos. Would you speak your dream into them? Háblale tus sueños a ellos. Would you overwhelm them with your love for them? Sobrecógelos con tu amor a ellos. God, I pray that they would never be the same. Señor, yo oro que ellos no sigan siendo los from mismos. This day forward, you belong to Jesus. A partir de este momento en adelante, tú le perteneces and a Jesús. Jesus belongs to you. Y Jesús te pertenece a ti. Lord, may they walk in power. Para que camines en poder. Lord, may they walk in purpose. Señor, que caminen en propósito. And Lord, may you provide y Señor, que tú les proveas every bit of yourself cada pedacito de ti to them in order to fulfill para que ellos puedan llevar a cabo every word you said to them. Cada palabra que tú les hayas dicho. Come on, would you just continue to worship the Lord? Vamos, continuemos adorando al Señor. I'm going to invite you to join in with our worship team this morning. Vamos, yo voy a pedirte que te unas al equipo de adoración esta mañana. Come on, would you just lift your voice and begin to worship? Vamos, alza tu voz y comencemos a adorarlo.